Buenas noches, vamos a empezar ahorita. Ahorita nos vamos a acomodar los que falten de lugar. Ahorita nos vamos a acomodarlo para que todos quepamos y todos podamos. Y todos podamos estar a gusto. ¿Qué pasó? ¿Ya se arregló eso? Ah, chuches. Ok, vamos a iniciar con una pieza de un clásico de la guitarra. La Ricardo, es pues una institución dentro del smooth jazz o del jazz. Y esperemos que les guste. La pieza se llama Cuarto 335 y hay una pequeña anécdota sobre ella. Él estaba escribiendo precisamente en un cuarto de hotel y se llama 335 porque el modelo de su guitarra es una Gibson 335. Por eso es que es Room 335. Esperemos que les guste, amigos míos. Gracias por venir a todos. Thank you.
¿Vale? ¿Vale el meme? Ya. Yeah. Thank you.
para hacer de olla. Bueno, ahora vamos a tratar de interpretar una pieza que hizo muy famoso Sting por ahí de los años 90, pero la vamos a interpretar o vamos a tratar de hacerla en la versión de 4Play, que también es una banda muy famosa de Estados Unidos. Esta banda comienza a partir de los años 80 a tratar de hacer smooth jazz no tan tradicional, con varias variantes. Aquí pues, uno de los directores, ¿cómo se llama el director, Chuchito? De esa banda, 4Play. Bob James, que es el pianista, es un fundador. Han estado rotando bastantes músicos, pero el fundador sigue, ¿no? Y nos ha regalado música muy bonita, muy, muy fina, ¿no? Thank you.
Recuerda, después de solo usaré ya A, B, A. Después de los solos, A, B. A, B, sí. Ah, ya ves. Ah, ya ves. No, que te vas a ver. Es B, A, B. Ok, bueno, esta pieza también es un clásico de los años 70. Este es de un gran genio que se llama Dave Rushing. También nos dejó una institución dentro del jazz. Esperemos que les guste. Se llama Modachi. Thank you.
Respiren. Bajale tantito tus amoritos, una razón. ¿Qué quieres, amor? Ay, no, 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 no,
Eres el soporte.
y luego. Quiere que nos echemos dos aquí y dos en la calle. No. Oye, pues ¿cómo vas a estar en la calle? Yo soy indigente, ¿qué? Oye, pero Irma, ¿no le gusta robar? No, pero no se me hace justo. Claro. ¿Por qué no nos adaptamos? No les que no se puede, ya me dijo él que no. O sea, dos aquí adentro, dos en la calle. ¿Cómo voy en la calle? Venimos cuatro juntas. No podía ser con ellas. Yo le dije, sí, pero ver, la señorita no quiere. A ver, no, no se puede hacer nada. Y dos en la calle. ¿Cómo? No hay manera de solucionarlo. No. Yo sí, yo no. Sí, pero la señorita no quiere sentarse. A ver. ¿Cómo me sentar? Bueno, no se puede solucionar. No le estamos diciendo que las cuatro estén sí, sí, vamos a adaptarlo. Yo le sugiero. Mira, Elizabeth, estoy aquí entendiéndome con eso. Sí, sí. Sí, ahorita te hablo, Ali, porque estoy aquí peleándome con ellos. Y ya no me quiero. ¿Se pueden hacer las fácil? ¿Reconocer? O allá afuera, chaparrita, si quieres, como recorrer para allá. No, si quieres, ella también. Entonces, ya tenemos horas aquí. Bueno, ya tiene usted, ok, ya tiene usted la opción, ya si gustan o no, ya es cuestión de... Señorita, ahorita no traigo mi celular, si gusta esperarme, lo que también a mi concierto, con gusto, conecto mi celular y le damos un dinero, yo no tengo ningún inconveniente. Ok. Ok. Una disculpa, señores, a todos, disculpen, no contábamos con eso. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Ya sabes. Tacos al vapor. Tacos al vapor. Permítame, chiches. Thank you.
Por así decirlo, son realmente parte A, parte B, toda la pieza está sobre una tonalidad, ¿no? Y esperemos que les guste, es algo muy funky.
Okay. Bueno, vamos a cerrar el primer bloque con una banda japonesita. Realmente estos fueron muy tradicionales en la época de los 80s, Casiopea. Y la rola más representante es precisamente Asayake, que significa como amanecer, ¿no? Esperemos que les guste. Bravo. Thank you.
estamos en unos 20 minutitos para que sigan degustando sus alimentos. Gracias.